tú. Sí, esa yo sé, cuando estábamos en el parque que tú me hiciste. Dale. La UEFA, las risitas de oro, la que no tiene mamá y papá. La que tiene papá, mamá, era otro risito de oro que tenía el pelo así largo. ¿Tenía el pelo largo? ¡Manda! Hazme cuento de esas risitas de oro, a ver. Hay un problema grave con la mujer. Ajá. ¿Y cómo se llamaban el papá y la mamá de Risitos de Oro? Hay un problema grave con las medias, no sé dónde se ponen. Pero eso fue simpatiquísimo. Los pies de calitín. Abro mi cartera. Los pies de calitín. Y saco una se media los jalamos. Que yo. Que no pensaron que encontré una media de Carlos Ramón dentro de mi cartera sucia. Y yo, y esto es de Carlos Ramón. Y ahí me la dejé la cartera. Yo le digo, ¿cómo lo seguía? Dice, no, pero cuento. ¿Se te olvidó cómo era el cuento? Bueno, era un cuento de unos risitos de oro que tenía el pelo muy largo y que tenía estos añitos. Entonces, risitos de oro cumplía años. Y como cumplía años, le hicieron, ¿ya le contaste? Bueno, dale. Risitos de oro. Vamos a ver una vestita y vamos a salir todos juntos. Cumpleaños. Pero... feliz. Te deseamos a ti, mujer feliz. No, ¿y qué había en el cumpleaños? ¿Qué había? Se comió el cake y el caramelo. ¿Y qué más? Y se fue para su casa, porque esa casa era de los tres ositos. Ah, porque se la da los tres ositos. Hizo el cumpleaños en la casa de los tres ositos. Y cuando llegó a su casa, ¿qué pasó? A ver. Que la orejita no estaba en el cumpleaños. Y colorín colorado, este cuarto se haga. Y estoy domingo, ¡me va a pasar!